nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración. Como iglesia hoy celebramos la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Santa Isabel. Todos vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima y le vamos a pedir que nos ayude siempre a permanecer sencillos, humildes y listos para servir a nuestros hermanos y hermanas. Estamos ofreciendo esta misa por el eterno descanso de María Dolores García, Francisco Quijas, Juan Guzmán Bustos, Juan Andrade. Para celebrar estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos en gloria. Dios Todopoderoso y Eterno, que inspiraste a la Santísima Virgen María cuando llevaba ya en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a Isabel, concédenos que siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo podamos con María proclamar siempre tu grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Sofonías. Canta, hijo de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta.
apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Aleluya. De pie, por favor. Dichosa tú, Santísima Virgen María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando a la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Entonces hoy celebramos la visitación de nuestra Madre Santísima, su prima Santa Isabel, y unas cositas que me llamaron la atención del comentario que leí fue la distancia que María tuvo que recorrer, entre 80 y 100 millas más o menos, como de aquí a Carpintería Santa Bárbara, y caminando en burrito, ¿verdad?, en vereda. Y esto me llamó mucho la atención porque hay muchos católicos que viven a 3 casas, a 2 esquinas y nunca van a misa, ¿verdad? O hay personas que si no da la misa el padre que les gusta, no van a misa. Y es por eso, ¿verdad?, que muchos no vienen a misa, ya se quieren. Entonces muchas excusas para acercarse a Dios, pero nuestra Madre Santísima, ¿verdad?, en burrito, caminando, y fueron de 3 a 4 días. Y nosotros por un ratito, ¿verdad?, nos quejamos. La otra
cosa interesante que me llamó del Evangelio y en este comentario es acerca del himno que María proclama, que María responde a su prima Santa Isabel cuando dice: ¿quién soy? La madre de mi Señor, para que venga a verme. Y le dice: bendita tú que has creído. Después, nuestra Madre Santísima dice el Magnífica, lo que conocemos como el Magnífica. Y el comentario decía que, claro, hay especulaciones que no lo dijo nuestra Madre Santísima, que después lo agregaron al Evangelio. Pero este comentario mencionó algo muy importante, que en la tradición judía, las personas, los jóvenes, a los niños eran invitados o hasta como entrenados a, en el momento que te sentías inspirado, estabas en una conversación o estabas en la mesa, a escribir un himno, un cántico. Y para ellos era muy normal. Y esto me llamó mucho la atención porque creo que es algo que nosotros también como católicos deberíamos de hacer. Nuevamente, rezar el rosario está bien, rezar las novenas está bien. No estoy diciendo que, no, que están mal, porque al rato ya me van a echar piedras. El padre no le gusta que digamos novenas, ¿verdad? El padre no le gusta que recemos. No, lo que quiero decir es de que de vez en cuando estaría bien hacer eso. Hacer un lado el rosario, ¿verdad? Dejar en la novena y ponte a escribir un himno al Señor de lo que sientes en ese momento, de lo que el Señor te ha concedido, de lo que el Señor te ha bendecido, en las buenas y en las malas. Entonces, esa es una invitación de mí para ustedes. De vez en cuando ponte a escribir cómo te sientes, cómo siente la presencia de Dios. También si dices: me siento solo, me siento abandonado, a mi fe está baja. Escribir ayuda mucho a de verdad internalizar más nuestra fe y sobre todo va a ayudar a fortalecerla, a crecer. Entonces, el himno de María, este autor que yo leo mucho, dice que sí, María proclamó, María dijo el Magnífica, porque era parte de la cultura el hacer, el expresar en un momento un himno que te saliera del corazón, un himno que te saliera de esa experiencia, de ese momento. Entonces, ojalá también nosotros de vez en cuando escribir nuestros propios, nuestras propias oraciones o inspiraciones. La otra cosita que me llama mucho la atención la fiesta de hoy es que María va con Isabel, su prima. Y esto vuelve a fortalecer la idea de que muchas veces no es tanto que nosotros vamos a Dios, sino que Dios muchas veces va primero hacia nosotros. Dice: oh, vengo a misa y todo. Sí, pero Dios ya te había visitado en tu casa. Dios ya te había tocado el corazón. Y es también eso, ¿verdad? Que a mí como sacerdote dice: no, es que tú tienes que atraer la gente a Dios y que la gente venga a la iglesia y todo. Pero para mí creo que la misión más de un sacerdote es llevar a Dios a la gente, no tanto que la gente venga a Dios. Y esto, claro, es más interesante porque Dios quiere acompañarnos, Dios quiere visitarnos, Dios quiere estar presente en nuestra vida ordinaria, en nuestro trabajo, en nuestras casas. Ahí donde estamos, claro, venir a misa, claro, rezar aquí en este lugar santo, en este lugar de aquí de nosotros, en Linwood, pero también sentir la presencia de que Dios te visita, de que Dios está en tu casa, en tu trabajo, de que Dios te acompaña cuando vas manejando. Entonces, es Dios que toma la iniciativa, así como María, de ir a visitar a su prima Santa Isabel. Entonces, a creer que Dios toma la iniciativa de primero ir hacia donde nosotros estamos. Y la última cosita, claro, hay muchas cosas que se pueden comentar de la fiesta del día de hoy, pero pues José Luis luego empieza a dormirse ahí arriba y se empieza a roncar. La otra cosita también muy interesante,
del día de hoy es el hecho de que ya se me fue el avión por estar comentando con José Luis. La visitación, nuestra Madre Santísima. Un senior moment, si me está pasando ahorita. Un senior moment, ¿verdad? La oración. Importancia. Ahora sí estoy como el padre que de mi rancho que empezó a hablar de las almas, ¿verdad? Y decía, las almas se van y se van, y empezó a explicar, y al último pues ya dice, pues ya ni sé de dónde se van, vamos a continuar la misa, ¿verdad? Pero bueno, nuestra Madre Santísima visita a su prima Santa Isabel, Dios nos visita el hacer, ¿verdad?, el himno, el cántico, cada uno de nosotros, pero había otra cosita que quería compartir, pero ya se me fue. Entonces, pedirle a nuestra Madre Santísima la gracia también de ser, de siempre pedirle la gracia a Dios, a nuestra Madre Santísima, de permanecer humildes, sencillos. Ella, nuestra Madre Santísima, acababa de recibir la visita del ángel Gabriel. Había recibido esa misión de ser la Madre de Dios. En lugar, nuestra Madre Santísima, de sentirse la importante, ahora me sirven, ahora me alaban, ahora, ¿verdad?, soy la mera mera, hace todo lo contrario. Se va a servir a su prima Santa Isabel. Y eso creo que nos hace falta mucho en nuestro mundo. La tendencia humana es, me sirven, yo soy el importante, yo soy esto, yo soy, ¿verdad?, el mundo del yo-yo. Pero hoy nuestra Madre Santísima nuevamente nos recuerda que es más importante el permanecer humildes, sencillos, porque Dios, ¿verdad?, como decía, destruye a los altaneros, destruye a los que se creen, pero enaltece a los humildes. Amén. De pie, por favor. Confiados en la misericordia del Señor, que por medio de Santa María Virgen ha visitado y redimido a su pueblo, oremos a Dios por las necesidades de los hombres y mujeres. A cada petición contestamos, escúchanos, Señor. Para que el Señor, que por medio de la visita de María, arca de la nueva alianza, llevó la salvación a la casa de Isabel, conceda a la Iglesia llevar a Cristo a los que aún no lo conocen. Oremos. Para que el Todopoderoso, que hizo obras grandes en María, visite con su gracia a los que viven a oscuras y les haga descubrir los signos de su presencia en el mundo. Oremos. Para que el Señor visite a los que viven solos, abandonados, descorazonados o tristes, fortalezca su esperanza y aleje de ellos la causa de sus sufrimientos. Oremos. Para que el ejemplo de María nos haga más atentos a las necesidades de los demás y nos impulse a imitar su caridad para con los que necesitan una mano buena que los ayude. Oremos. Estamos ofreciendo esta misa por el eterno descanso de María Dolores García, Francisco Quijas, Juan Guzmán Bustos y Juan Andrade. Oremos. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Verbo eterno de Dios, que escogiste como morada de tu presencia el seno virginal de Santa María, escucha nuestra oración y concédenos imitar fielmente el ejemplo de caridad de tu madre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Porque nos tiene.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con agrado este sacrificio de salvación que ofrecemos a tu majestad, así como te fue grato el gesto de amor de la Santísima Madre de tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongas tu misericordia de generación en generación, cuando, complacido de la humildad de tu sierva, nos diste por su medio el autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Hermosa, nos diste a Emmanuel.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir. Dios te salve María. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Dios nuestro, que la Iglesia proclama tu grandeza, proclame tu grandeza porque haces cosas grandes en tus fieles. Y así como Juan Bautista se alegró al sentir la presencia oculta de tu Hijo, haz que tu pueblo pueda reconocer siempre con alegría en este sacramento al mismo Cristo viviente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Que pasen bonito día. Done.